Hello, good evening, Alejandro. Good evening, Jennifer. Good evening, Manuel. Good evening, Good Jose. evening, teacher. How are you today? Good evening, Cristina, Beatriz. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, Andres. How are you? How are you, Andres? Excellent, Very teacher. good. Okay, nice talking to you and Christina. How are you doing today, Christina? Excellent. Excellent, very good. How are you doing today? Yes. How are you doing today? Es ¿cómo te ha ido hoy? Yes. How are you doing today? Good evening, teacher. Good evening. What is going on? What is going on? Yes, es hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué pasa? Yes. How is life treating you? Yeah, how is life treating you? Es otro saludo también. ¿Cómo te está tratando la vida? What is in your mind? What is in your mind? ¿Qué estás pensando? What is in your mind? Esas son diferentes formas de decir, en vez de solo decir, hello, how are you, ¿verdad? Ya sí. Sí, como un inglés así, como de amigos, como cuando dice usted, ¿qué ondas, verdad? Podría decir usted, pero este no es formal. What is cooking? What is cooking? Yeah. What is the word? What is the word? Esto es algo informal. Hey, what is cooking? And what is the word? Yes. Esos son los dos saludos informales cuando usted, por ejemplo, va a jugar soccer y con los amigos. Hey, what's cooking, man? What's the word? Yeah. Yeah, esos serían como saludos así de amigos, ¿verdad? Okay. Well, I hope you have had a wonderful weekend. Espero que hayan tenido un buen fin de semana and that you have relaxed and now ready for a new adventure. Y que hoy estemos listos para una nueva aventura. Es en lo que concierne del inglés, ¿verdad? Vamos a hacer un review. Review. Ese sería un review. Review es un repaso. Yeah. Review es un repaso de lo que vimos en el capítulo 2. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que vimos en el capítulo 2? ¿Alguien que se acuerde de lo que vimos? Se estuvo tratando sobre el yes I do y el no I don't. Ok, entonces Fue vimos la. Ajá. lo último. Ok, y de todo el capítulo, porque ese capítulo es el capítulo número 2, chapter number 2, que vimos. Sí, en ese capítulo, lo que teníamos que haber aprendido era to describe job positions, y podemos describir ahora posiciones en las que trabajamos nosotros y las actividades que nosotros we perform. In everyday at work. The daily routines, teacher. Yes, que nosotros hacemos en el trabajo. Puedo describir, can I describe my partners or my coworkers' daily routine at work? Puedo describir lo que mi compañero de trabajo hace en el trabajo. Por ejemplo, Monday, por ejemplo, si Andrés dice, oh, on Monday, Jennifer answered telephones. On Fridays, she have meetings. She has meetings.
¿Puedo describir eso ya? Can I ask questions to my partners about their daily routines? ¿Les puedo preguntar ya qué es lo que hacen ellos como una rutina diaria? ¿Ya? ¿Y les puedo contestar yo de lo que hago yo en mi rutina diaria? Si ellos me preguntan, ¿puedo preguntarle a mi compañero about someone else's daily routine? Si le puedo preguntar a mi compañero acerca de otras rutinas que otra persona hace, y también puedo decir lo que ellos hacen. Eso era el capítulo número 2. Como dice Andrés, puedo hacer questions. What does Jennifer do? Yes. What does Jorge do? Yeah. Does he answer phones? ¿Puedo yo preguntar eso? Si puedo yo preguntar eso, entonces estoy cumpliendo con lo que el chapter number 2 dice. Yeah. Si alguien no sabe hacer cómo hacer preguntas y cómo contestar, cómo a saber qué es lo que hace mi coworker o mi compañero de trabajo, entonces tenemos que como hacer un repaso de eso, ¿verdad? Sí. Y si lo puedo hacer, pues entonces sí cumplí lo que tenía que aprender. Ahora lo que vamos a hacer es, we are going to learn, vamos a aprender how to describe, vamos a aprender cómo describir, yes, the different departments in the workplace. Vamos a saber qué es un Human Resources Department, vamos a aprender acerca de Human Resources Department, the Finance Department, Accountant Department, Administration Department. Vamos a aprender acerca de Distribution Department. Vamos a aprender acerca de, por ejemplo, Production Department. Todos esos diferentes departamentos de una compañía los vamos a aprender. También we will be able to ask questions about someone else's duties at the workplace. Duties es como mis cosas que yo tengo que hacer, de lo que soy responsable. Por ejemplo, si yo les digo, si usted me dice, well, teacher, and what are your duties? Yo le voy a decir, well, my duties are to prepare the classes every day, make sure that the students are working on the platform, make sure that the students are in class, make sure that they are learning the subjects or the topics that they need to learn on each chapter. So those are my duties as a teacher. Esos son mis compromisos como maestros. Entonces, duties, eso se refiere a eso. Cuando le pregunten a usted, what are your duties? Entonces usted ya sabe que eso es lo que le están preguntando. Duties. Entonces, duties, duties. Este no cumple las reglas que hemos aprendido. O sea, la regla que hemos aprendido, o sea, aquí diría duties o duties. Y es porque la U se ve como A, ¿verdad? Sería. Pero en este caso es una palabra adherida al inglés. Entonces se dice duties. Duties, así como se ve. Y estos son como actividades que yo soy responsable. ¿Cuáles son mis responsibilities? Eso es lo que quiere decir duties, ¿ya? Entonces son responsibilities que yo tengo. Vamos a aprender eso. We're going to ask for and say the time of activities at the Mark friends or coworkers workplace. Vamos a aprender a cómo decir, a preguntar la hora y las actividades que hacen nuestros compañeros en su trabajo. También we're going to be able to tell the different tell different people the specific time and days of activity they do in their workplace. Vamos a poder describir el tiempo específico y cuáles son las actividades y en qué fechas ellos hacen esas actividades en el lugar de trabajo. Yeah. Eso es lo que vamos a aprender en este nuevo capítulo. Yeah. ¿Alguna pregunta de lo que aprendimos en el capítulo pasado de cómo hacer questions, daily activities, las actividades que mi partner does, o el uso de does y el uso de do? Si alguien tiene alguna pregunta de eso, la puede hacer, ¿verdad? Para nosotros poder dar como una retroalimentación o un review. Si alguien no se acuerda de los usos de do, para qué usamos el do
el uso de doesn't, does, el does, cuando lo uso eso, ¿verdad? ¿Qué son activities? Las activities que hacemos en el trabajo, position, que son, por ejemplo, actividades que yo hago en mi trabajo, que en este caso dijimos que le vamos a llamar duties, ya. Ya no le vamos a llamar activities, sino que le vamos a llamar duties. ¿Ok? Para ahí vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que haya tenido problemas en la plataforma de algún ejercicio? Yo en la tercera lección, tipo. Ok, vamos a ver la tercera lección. Okay, just a second. Déjame ver. Un segundo mientras carga la página. Aquí estamos. Y es en la sección 2, ¿verdad? ¿Y qué número me dijo? ¿Es en el midterm o los ejercicios de la unidad 2? José. Se lo escucha un poco cortado, Ticho, perdón. Sí. Es que se desconectó, ¿verdad? ¿Sabe? Me preguntaron de ejercicio en la plataforma. Íbamos a resolver los ejercicios, pero ya todos ustedes ya terminaron, ¿verdad? Todos están. Nadie tuvo problemas en la plataforma. Okay. Teacher, ¿Sí? fíjese que yo por cuestiones ahí de tiempo no pude hacer las actividades, pero la idea es hacerlas, o sea, Correcto. Correcto. no hay ningún problema, ¿verdad? No, la idea es terminar el 85% de la plataforma cuando termine el curso. Sí, por ejemplo, este curso lo terminamos el 31 de marzo. Sí. Si para ese día usted, ese día, si sí, ya no hay más. Si para ese día usted no ha terminado el 80% de la plataforma, aunque lo haga el siguiente día, ya no hay. Por eso es que les recomiendo que cada semana vayan terminando para que el último día ya no tengan. Por ejemplo, esta tiene una, mira, tiene los ejercicios y tiene el midterm. Tiene dos tareas. Entonces, sección 1. Esta que es la sección 2, tiene el midterm y tiene el 5 preguntas. Bueno, son 5 secciones, ¿verdad? De los ejercicios. Entonces ya son dos que si no los ha hecho ya es parte de que ya se va atrasando, ¿verdad? Y si hoy fuera el último día de clase, tendría que hacerlos, hoy tendría que hacerlos. Terminarlos, porque ya el siguiente día ya la plataforma ya no le acepta que los haga. Entonces, acostúmbrese a terminarlo, ¿verdad? Cuando le toque terminarlo.
En fin de semana, si termina la sección 1, si termina el viernes, si tiene sábado y domingo para terminar y ya ponerse al día, y el lunes ya comienza la otra sección. Pero sí, la puede Sí, terminar, no hay problema. okay. Sí, es que yo porque estuve, bueno, el sábado trabajé por la mañana, luego salí y tuve Sí. que venir a la casa y luego salir, pues anduve en un lugar donde no había mucha señal Sí, correcto. y regresé ya hasta domingo en la noche. Sí, no, Entonces no se fue por esa preocupe, tiene, razón. sí, tiene esta semana para terminarlo. Nada más lo que le digo que no vaya a dejar, ya el fin de semana le quedan estas dos más del otro fin de semana, se vayan a acumular y ya la cuarta semana ya no pueda terminarlos todos. Eso es, pero no, 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 tranquilo, no hay problema. Tiene esta semana para terminarlo. Aunque lo importante es que lo haga, ¿verdad? Y si hay algo que se le puede ayudar, le ayudamos con mucho gusto. ¿Sí? Ok, entonces a todos ya termina Cristina, no hay problema, ya hizo la plataforma, ¿verdad? Sí, ya le hice. Ok, vamos a pensé que me habían preguntado, alguien me preguntó ahí de la plataforma, pero parece que ya no está ahí. ¿Ah? Ya fui, Peter, pero yo fui Jorge, pero se me cayó el internet. Oh, ok, ¿qué sección me dijo? La sección 2, ¿qué sección? Sección 2, pregunta 3. Sección 2, pregunta 3. Sección 2, es la tarea 6, tarea 7, tarea 8, tarea 9. Sería la 9, parece. 9, ok, vamos a ver la 9. Es esta. No, apenas la 8 sería. La 8, ok. What do you do in the morning? The daily activities. ¿Sí? ¿Es esta? No, pues sería Take la 7. a shower. La 7, ajá. Okay, 7. Do you like music? ¿No? Es de la segunda semana. Esta es la segunda semana, ¿sí? Esa No, daily pero o es es una la donde tenemos que ordenar las palabras. esta aquí. Ah, esta sería entonces. Sería la Okay, segunda. entonces aquí lo que se requiere es ver si nosotros podemos organizar la oración en la estructura que aprendimos. La estructura, the structure of the simple present es subject, verb and complement. En este caso, la vamos a ordenar, ¿verdad? ¿Cuál es el subject aquí? Subject, El subject, ¿se acuerda que el subject son I, you, he, she, it, we, you, they, o Cristina, Jorge, o the dog? Esos son los subjects. Entonces, ve aquí alguno que se refiera a eso. Ay, sería, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo? night. Sleep. Sleep. Night no es Sleep. verbo, sería sleep. Yeah. I Sleep. sleep y at, yeah. At Night, yeah, night. sería at night. Yeah. Esa Night. sería Yo estuve conjugando con ellos. O sea, la respuesta sería, yo duermo por las noches, ¿verdad? Pero yo, aunque los intercambiara, siempre me salía erróneo. Vamos a ver por qué, porque aquí Hay no que lo hemos ponerle un puesto. punto al Sí. final, El detalle es que hay que profe. ponerle un punto. Sí, También ajá, estaba el error, pero hasta que le igual, puse el punto. no le hemos Ajá, puesto igual le punto hice, todavía, ajá. entonces, yes, entonces al no ponerle punto, la plataforma va a decir que está mala. Ya, le vamos a Ah, poner el punto. Ahora aquí, ¿cuál sería? he, oh, he, works. He works, le ponemos la S, ¿por qué? Porque es tercera persona, ¿verdad? Ajá. In a Entonces, factory. en In a a factory. factory, yes, he works in a factory, Sí, le fue por ponemos, los puntos de esto. ajá, ahora en esta, ¿cuál sería? You. No, es. You go You go, sí, ajá, you go to the cinema. To the to cinema.
To da, acuérdense que no existe de. To da, To da. ah, perdón, to da cinema. The cinema, sí, ajá. Go to the cinema, very good. Y el number four? She. She. She doesn't. She doesn't speak. Yes. Portuguese. Portuguese, yes. Portuguese, yeah. Y el todo mi problema fue porque no puse el punto al final. Sí, sí, igualmente, a mí me salieron todos malos por eso. Eso es, a mí me pasó lo mismo. Uh-huh. ¿Y este cuál sería? We don't use computer. Yeah, we don't use computer. Yeah. Vamos a submit estas, a ver qué pasa. Yeah. La de arriba creo que no le dio porque sí le puso. Ah, está bien, bueno, entonces no nos sé, ajá. Le vamos a quitar el punto. Sí, sale mal, entonces. Yeah. Vamos a quitar el punto. Ya, yeah, y ahí me dijo que está mala. Sí. Ah, okay. Todo mi problema fue por ese punto, thanks, nada más. Por ese punto, sí, ya correcto. Lo voy a volver a hacer, correcto. Ok, entonces sí. Fracasé. Muchas gracias a todos por colaborar. Yeah. Muchas gracias, compañero teacher. No, yo no sabía de eso. Oh, ok. ¿Algo otra sección? Oh, la verdad que esa es la que me dio problema y al final no la pude resolver. ¿No la pudo responder? No, la verdad que las intercambiaba las palabras y siempre me generaba error. Sí, ajá. Buscaba, o sea, las traducía para buscarle sentido a la palabra, pero igual me salía errónea, pero después por este punto, entonces. Sí, ese era el problema, sí. Ok, entonces ahí estamos bien, ¿verdad? Pero ¿Nadie más tiene otra pregunta acerca del examen? ¿Nadie? ¿Todos estamos en el examen? ¿Estamos bien? Yes, sure. Ok. Pero escuché que comentó que todavía tengo el lapso de esta semana para corregir ese error. Sí, no. aunque la haya terminado y usted quiere todos los ejercicios, usted tiene la oportunidad de volver a hacerlos otra vez y corregirlos y ya le sale la nota de la última interacción con la plataforma. Es que la pueden pues, corregir. Okay. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos ahí por colaborar. Excelente, este es un grupo bien colaborativo. Excelente, muy bien. Ok, entonces vamos a ver las diferentes partes de que tiene una compañía. Acuérdense que una compañía no es como nosotros la vemos, ¿verdad? Si es una factory, la vemos solo el edificio, vemos ahí, pero esa factory es divided into departments. Está dividida dentro de departamentos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un department store, por eso se llama department store, porque adentro de ese edificio hay diferentes departamentos, diferentes almacenes o tiendas, ¿ya? Por eso se llama department store. En el caso de una compañía, tiene diferentes departamentos. Tenemos el departamento de production. El departamento de production es donde se lleva a cabo la producción de los productos que hacen ahí, ya sea muebles, sea perfumes, sea comida, sea lo que sea, cualquier producto terminado se llama the production department, ¿sí? Ese es el production department. El research and development es donde se llevan a cabo todas las investigaciones y los desarrollos de productos, donde se prueban si ese color está bueno para ese producto, si esa pintura le queda bien al mueble, si esos botones le van bien a la blusa, si estos condimentos están buenos para esa comida. Eso se llama Research and Development, donde hacen todas las investigaciones. Luego tenemos el... Dígame. ¿Lo podríamos comparar con un laboratorio de calidad, por decir así? No, no, calidad es otra cosa. El calidad es donde se revisa si las piezas o el producto está bien. Eso se llama Quality Department, Departamento de Calidad. Sí. El research es el que hace investigaciones. Por ejemplo, usted dice, ¿qué es lo que se va a vender aquí?
que o si es de venta, ¿verdad? Si es un producto, ¿qué es lo que podemos crear nosotros? ¿Qué tipo de muebles podemos nosotros construir para que se venda? ¿Qué tipo de ropa ahorita en este momento se está vendiendo? Ese se llama Research and Development. ¿Ok? Luego viene el Okay, Purchasing Department. ¿Perdón? gracias. Gracias, gracias. Ok, el Purchasing Department. El Purchasing Department es el departamento que está encargado en hacer las compras, ¿sí? De ya sea de raw material o de producto necesario para nosotros poder hacer lo que nosotros hacemos, ¿sí? Ese se llama Purchasing Department. Y luego tenemos el Marketing Department. Marketing Department es el departamento que está encargado en hacer los anuncios, ¿sí? Presentar los nuevos productos. Ver en qué depósito voy a vender yo mi producto, ver que los logos, que los letreros en las calles estén bien diseñados y tengan los colores correctos, ese es el marketing department. Luego tenemos el Human Resource and Management. El Human Resource and Management es el departamento encargado en que el empleado esté bien, que el empleado se sienta como en su casa, que el empleado esté agarrando todos los beneficios que él tiene derecho, a los beneficios que tiene derecho, que se sienta como que es parte de la familia, es parte de la compañía. Ese es el Human Resources de Management. Y luego tenemos el Accounting and Financing. El accounting es donde se llevan a cabo todos los negocios de contabilidad. Ahí es donde trabajan los accountants. Y el finance department es el que está encargado en ver cuánto dinero tiene la compañía, cuánto dinero está haciendo, con cuánto cuenta, si hay recursos para comprar material, si hay recursos para comprar una máquina, si hay recursos para hacer a hire more people, o sea, contratar más gente. De eso está encargado el accounting and finance department. ¿Ok? Entonces, una pregunta, Jorge, José Enrique, how many departments are there in your company? ¿Cuántos departamentos hay en su compañía donde usted trabaja? That you know, que usted conoce. Cuatro conozco nada más. ¿Cuáles son, José Enrique? Está la sala de atención a clientes, que vendría siendo la agencia, el área de cobros, recursos humanos, y el otro sería, creo que el de seguridad. Solo eso conozco porque son más. Okay, very good. ¿Y Andrés? Okay, sí, ahí apoyando al compañero, faltó el área de cajas, Okay, departamento, limpieza, ¿verdad? Ajá. sí, limpieza, Okay. eso sería ¿Usted a qué atención al departamento cliente, pertenece? área de cobros. Okay, very good. Cristina, thank you. Es parecido al de los compañeros, está el área de ejecutivos, el área de cobro, seguridad, los de la limpieza, el operativo que somos nosotros, Okay. atención al cliente y cajas, Okay. y la Oh. gerencia. Okay, ajá. Okay, en Jennifer. Pues en la empresa en la que estoy yo está el área de gerencia para iniciarme, luego está el área de recursos humanos, el área logística, el área de gerencia en ventas, publicidad. Luego van los de atención al cliente, ¿verdad? Que son ya los que están en ventas. Okay. Esos son el áreas, ¿verdad? Áreas en la compañía. Okay. Dennis, lo mismo que José, ¿o hay otros departamentos? Pues en lo que nosotros como le digo, nos acercamos dentro de la agencia son las que se conocen, ¿no? Pero tenemos entendido que hay un corporativo y es un edificio donde deberían de haber más áreas, ¿verdad? Pero no las conocemos, la verdad. Oh, okay.
Entonces, donde está el headquarter. Headquarter es el área, la central de la compañía. Sí, así, correcto. Ok. Jorge Alberto. Para empezar, el área de seguridad, después el área de gerencia, recursos humanos, el señor de planilla, que creo que es un algo muy aparte. Ese sería el accounting department. Producción, manufacturas, Yes, production, manufacturing, yes. en mi empresa, por ejemplo, está despintado, que tal vez en otras no se escucha. Okay. Estamos nosotros que estamos en el área de mantenimiento, Maintenance que están los department, cuidados. okay, yes. Y los días son inmediatos, pero como andan bastante ingenieros, me confundo eso. Okay. Y esos engineer, los engineers pertenecen a qué departamento? Sería el departamento de producción, de manufacturing o maintenance. Por ejemplo, sí, por ejemplo, está el de producción, está el que está encargado de los eléctricos, ¿cómo se le llaman? Okay. Ya me olvido. Okay, very good. Thank you. Pero específicamente solo para los señores de electricidad, está el ingeniero que está encargado de los desechos, Okay. la logística, el que se encarga de recibir el producto que utilizan para elaborar el papel, el que recibe Okay, los sería el de químicos, production. el gerente de ventas y el personal de bodega. Okay. Ese sería el warehouse department. Okay, Okay. very good, excelente. En Wilfredo, Acá, bueno, igual como lo dijeron los compañeros, ¿verdad? Como también se daban, bueno, está recursos humanos, departamento de cobros, agencia, también está contabilidad, están los de seguridad, está el departamento de herramientas, los que nos distribuyen todas las herramientas. Okay. Y bueno, esos son los que conozco. Okay, very good. Medio. Very good. Thank you, Alfredo. ¿En Alejandro? Hola, teacher. Sí, dígame. Escuché mi nombre, no sé si es así. Sí, Aquí va caminando. correcto. Estamos viendo a ver qué departamentos existen en su compañía. Los mismos prácticamente que el compañero anteriormente, ¿verdad? El compañero de vigilancia. Okay. En la agencia, pues, están lo que son los gerentes, los subgerentes. Prácticamente los asesores que son los que brindan los créditos a los clientes. Nosotros prácticamente somos los gestores en calle, no pasamos en la agencia, lo de nosotros es full calle, aperturamos en calle y terminamos en calle, teacher. Sí. Ahorita lo que estamos haciendo es definiendo los departamentos en los que está definido, en los que está dividido una compañía. Vimos al principio los ejemplos que tiene el libro aquí. Vimos Production Department, Research and Development Department, Purchasing Department, Marketing Department, Human Resources, Management, Accounting and Financing. Y la pregunta es, ¿qué departamentos hay en su compañía? Sí, Okay. ya estoy con usted. Sería production, Production. marketing, Marketing, okay. human resources, Okay. eso sería recursos humanos, ¿verdad? Sí, correcto, human resources, yes. Accounting and finance, eso sería, ¿qué sería eso, teacher? Contabilidad y finanzas. Exacto, eso también, accounting and finances. Finance. Finance. Yes. Okay. Very good. Thank you. Thank you, Alejandro. Ajá, Edwin, dígame. Hi, teacher. Hi.
Good evening. Good evening, sir. Bueno, en mi caso hay varios departamentos también, no sé si los puedo compartir. Sí, por supuesto, por favor. Ok, sería gerencia general. Ok. Control de ingresos. Control interno. Ok. Departamento legal fiscal. Departamento de sistemas. Departamento de seguridad y salud ocupacional. Ok. Departamento de cobros, departamento de créditos, departamento de servicio al cliente. Purchasing. 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 El marketing. Human resource manager. Human resources. Human resource manager. Y accounting. Accounting. Okay, very good, gracias. Excelente. Thank you, Edwin. Yeah, los encargados de los sistemas, eso se llaman computer department, el departamento de computadoras, así se llama, o el MIS department, Management Information System, o también le llaman CIA, Computer Information Analysis, le llaman a esos departamentos, están decididos. ¿Sí? Y la gerencia general se llama el Administration Department. La gerencia general es donde están todos los gerentes, ¿verdad? Eso se llama Administration Department. Todas las compañías tienen un Administration Department. Entonces, eso es lo que estamos tratando de definir, ¿verdad? Porque nosotros a veces estamos en una compañía y no sabemos en cuánto están, cómo está dividido nuestra compañía. Y es importante saber eso porque en caso de que no me paguen a mí, ¿ya? Y no le voy a ir a decir al ingeniero de producción, mire, ingeniero, fíjese que no me han pagado, ¿verdad? Quisiera saber qué pasa, porque él no sabe qué es, ¿ya? O si mi computadora no me trabaja, no voy a ir yo donde el que está encargado del mantenimiento de las máquinas, ¿verdad? Mire, fíjese que mi computadora no, porque por eso hay cada departamento, ¿sí? Si es de finance, yo me voy al departamento de finance. Si es de accountant, me voy al departamento de accountant. Si es payroll department, donde payroll es el de planilla. Si es de payroll, que no me salió mi cheque, yo voy a payroll, ¿verdad? Mire, me pagaron menos horas. ¿Por qué? Entonces, por eso es importante conocer el roadmap. O sea, roadmap de mi compañía es el mapa de mi compañía. Very good. Excelente. Ok, y tengo a Mario González. Sí. Sí, Mario, estamos viendo cómo está dividido su compañía, okay. Donde se trabaja. Sí, se me apagó el micrófono o no lo encendí. Administrative, accounting, marketing, okay. Executive, ajá. Okay. TI. ¿Cómo sería? Technology. Ajá, Technology Department, yes. That's it. Okay. Technology Department, Technology Department. Es de las computadoras. Administration Department, donde están los... las personas que están encargadas, por ejemplo, el gerente, ¿verdad? El gerente de una compañía es el CEO. CEO. El CEO quiere decir Chief Executive. Executive Officer. Ese es el gerente general de una compañía. Chief Executive Officer. ¿Ya? Cuando usted se quiere referir al gerente general, no le va a llamar General Gerent. ¿Ya? Nunca va a decir eso. Es el CEO, Chief Executive Officer. Chief quiere decir jefe. Jefe. Chief. Ok, entonces más o menos tenemos una idea de qué es lo que estamos tratando. Mayra Isabel. Good evening, teacher. Good evening, Mayra. How are you today?
Very good. Very good. Excellent. And tell me, Mayra, is your company where you work is divided into departments, and which departments do you have? ¿Está dividido en departamentos y cuáles departamentos tienen? ¿Lo puedo decir en español? Sí, en español, inglés, francés, alemán, de todo. pues está recursos humanos. Ajá, ese lo vimos aquí, que era Human Resources Management. Human Resources Management. Human Resources Manager. Management. Management. Yes. Management. Entonces, de hoy en adelante, el recurso humano diga Human Resources Management. O solamente Human Resources Department. Human Resource Department. Human. 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 Resources. Resources. Department. Management. O Department, yes. Management. Está también la unidad de proyectos. Project Department. Está ¿Qué sería, que sería como Research and Development Department? Está también lo que es contabilidad o tesorería. Ok. Eso tesorería, le, tesorería. Aquí está. Eso se llama Accounting en finance. Finance es la tesorería de finanzas. Y está también desarrollo económico. Ok, ajá. Development. Unidad de desarrollo económico. Ajá. También protección civil. Ok. Medio ambiente, unidad de medio ambiente. Okay, environment. Está la unidad de la mujer. Hay varias unidades, la verdad, porque como es una alcaldía, pero está desechos sólidos, hay donde hacen los artes, se me olvida el nombre, pero es donde hacen los, como los afiches que se publican. Eso sería páginas. Marketing Department. Uh-huh. Marketing Department sería donde se hacen toda clase de publicidad. Sí. También está como la registro familiar. Ok. Uh-huh. Y se... Hay secretaría también. Ok. Hay varios departamentos, la verdad, varias unidades en lo que es en la alcaldía, y, que creo que algunas se me han quedado. Y cada unidad pertenece a un departamento. Entonces, esos son los departamentos que estamos tratando de identificar. ¿Qué departamentos tiene ahí? Por ejemplo, payroll, estábamos hablando de payroll, la planilla, ¿sí? Ese payroll pertenece al departamento de accounting department, ¿sí? Entonces puede ser la oficina de payroll, pero esa oficina le pertenece al departamento de accounting, de contabilidad. ¿Sí? Entonces, sí. Eso es lo que estamos tratando. Ok, very good, excelente. Good job. Alejandro Guzmán. Hola, ¿me escucha? Hola, sí. Yes. Sí. Tal cual, así como yo también trabajo en Banco Aban, los mismos áreas que dijeron mis compañeros, pero quizás agregaría el departamento de informática, el de seguridad ocupacional. Uh-huh. Está eso, recapitulando, el área de recursos humanos, está el área de contaduría, el área de ventas externas. El área de cobros, que se divide en call center y nosotros como gestores. Uh-huh.
También está, quiero ver, el área de comités. Y no me Mire. acuerdo cómo se llama. Okay. Y no se me viene a la mente otra. Okay, very good, excelente. Well, ya tenemos a committee department, es uno que no habíamos escuchado, y collection department, ¿verdad? El collection department está dividido en dos secciones, en la call center, dijo usted, y los gestores, que son ustedes, collectors, ¿verdad? Okay, very good, excelente, thank you. Ok, entonces tenemos ese tipo de departamentos. Acuérdense que departamento es diferente a una oficina, ¿ya? Porque una oficina pertenece a un departamento, ¿ya? Podemos tener la oficina de servicio al cliente, pero esa oficina de servicio al cliente pertenece a un departamento, ¿ya? De dentro de la compañía, donde si se pueden escalar algunos issues que se puedan tener. Okay. Entonces, para indicar nosotros de la existencia de algo, nosotros usamos dos palabras bien esenciales que le vamos a aprender aquí. Usamos estas palabras. Usamos el there is y usamos el there are. ¿Ya? Estas dos palabras en español quieren decir hay. ¿Ya? Hay. Eso quiere decir las dos palabras, nada más que una es plural y la otra es singular. Por ejemplo, para decir que hay una culebra en el jardín, yo digo there is a snake in the garden. Yes, yo digo there is a snake in the garden. Entonces, el there is se traduce como hay, ¿sí? Muchas personas dicen allí está o allí es, ¿verdad? Pero no, esto se traduce como hay. Hay una culebra en el jardín, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo hay gente en el parque. Yo voy a decir, there are people in the park. ¿Sí? There are people in the park. There are se traduce como hay. Si se fijan, no hay ninguna diferencia. Solamente es que yo tengo que definir si estoy hablando en singular o plural. Si estoy hablando en singular, yo voy a decir, there is. Si estoy hablando en plural, yo voy a decir there are. Y no se le olvide siempre sacar la lengua para esta TH, para esa. There. Y there. Yes. Porque si usted dice there, va a estar diciendo esto. There. There. Entonces, teacher sería there. Yes. There. There. Si usted dice there, entonces está diciendo como un reto. I dare you. I dare you to call your friend. Yes. I dare you to call your friend. Te reto a que llames a tu amigo. Yes. O amiga, ¿verdad? I dare you to call your friend. Ese es, por ejemplo, si usted quiere que alguien coma chile. I dare you to eat chile. Yeah. I dare you to eat chile. Te reto que comas chile. Yeah. Te reto que comas chile. I dare you. Dare. Entonces tengan cuidado de no decir esta palabra si está escribiendo esta. Yeah. Entonces, esta se dice there. Así. There. I dare you es dare, dare con la D. Y esta es con la the. There is a snake in the garden. Y la otra, there are people in the park. ¿Ya? Entonces, tengamos cuidado en esa pronunciación. Entonces, ¿alguna pregunta del uso de there is and there are?
¿No? Sí, Solo, dígame. teacher. Dígame, Jorge. Ahí pone usted Snake. Snake es lo mismo. ¿Perdón? Snake y Snake. ¿Sniper? No, Snake. Siempre ¿Sniper? Snake te dice Snake, sí, ese es culebra. palabra. Ay, Snake con R de último. Este sniper. No, Snake. Siempre Snake, pero con la R de último. Snaker, así. Correcto. Y Ese explica lo es, mismo. no, no es lo mismo. Snake es una culebra y Snaker es el culebrado. Siempre que se le pone, por ejemplo, si este bank, y el bank, yo le agrego la IR, es un banquero. Sí. Bank, banker es un barquero. Si le pongo work y le agrego la R, worker, work es trabajo, pero worker es trabajador. Entonces, siempre que le Okay. agrega a usted la ER, es Algo más. la persona que hace esa acción. Pero snake no es una acción, es un animal. Normal. Sí, es ¿Sí? que normalmente yo me recuerdo que decía Snacker, por eso era mi pregunta. Sí, no, no, es snake. Snake. Ok, gracias. Es la culebra, ya. Yeah. También pueden decir viper, pero ese es el tipo de culebra. Una víbora, viper. Okay. Ok. Bueno, gracias. Ok, entonces, there is and there are, son las dos palabras que se ocupan para indicar algo. Por ejemplo, si yo quiero decir, Alejandro, dígame que hay un departamento de contabilidad en la compañía donde yo trabajo. ¿Cuál, Alejandro? Alejandro Guzmán. Ah, okay. Hay un apartamento de contabilidad en la empresa donde yo trabajo. Sí. Okay, permítame. Okay. Ahorita. Ayudémosle a Alejandro. Alejandro Guzmán. There. There is. There is, yes. Accounting. An An accountant, yes. account. Account. Department. Department Yes. in the company. In the company, I work for. Yes, okay. There is an accounting department in the company I work for. Yes, very good. Entonces, there es una palabra que es bien usada en todo. Diga José Enrique, hay muchos departamentos en la compañía donde yo trabajo. There are Yes, many many departments departments in the company the company. I work for. Yes. There are many departments in the company I work for. Yes. Hay muchos departamentos en la compañía donde yo trabajo. Yes. Ese es donde yo trabajo. There are many departments in the company I work for. Okay, so I guess está claro lo que hemos aprendido, ¿verdad? Yes. Okay, very good, excelente. Ese concepto estaba muy demasiado fácil para ustedes. Okay, entonces aquí dice, describe the different department y in your workplace and what they do.
Vamos a describir los diferentes departamentos en el lugar donde trabajamos y qué es lo que ellos hacen. Luego vamos a brainstorm about the different departments in your workplace. Es lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Cada uno les pregunté qué departamentos hay en su compañía. Y ustedes me lo describieron, qué es lo que habían, ¿verdad? Más o menos qué departamentos había. Y luego le pregunté, where do you belong to? Yo le pregunté a uno de ustedes, ¿y a qué departamento pertenece usted? ¿Ya? Entonces, ¿en what do you do? ¿Y qué es lo que usted hace? Es lo que van a hacer en estos departamentos aquí. Por ejemplo, vamos a ver, Production Department es donde nosotros producimos, ¿verdad? ¿Cuál de estas definiciones le pertenece Production Department? Según ustedes. Control and supervises the production. Okay, control and supervise the production, workforce, and inventory. ¿Todos estamos de acuerdo? Yes. Okay, entonces esta sería number one, control. Acuérdense, dice control. Uh-huh. Yeah. Entonces diría control and supervise. ¿Por qué? Porque aquí tiene una regla que se cumple. Termina en E, seguida por una consonante, seguida por vocal. La vocal se ve como I y tengo que escuchar la S. Entonces, supervise the production, workforce, and inventory. Yeah, very good. And research and development. Develop, design new or existing product or processes. Yes. Process. Okay. Entonces, develop, design new or improve existing products or processes. Leámoslo. Develop. Design. New or improve existing products or processes. Very good. Entonces dijimos que esta era number two, ¿verdad? Yes. Okay. And number three? Sería buy and acquire. Acquire. ¿Cómo sería la siguiente? Raw. Raw materials. No, raw. Raw, como raw. Raw. Mm-hmm. Buy and acquire raw. Acquire raw. Mm-hmm. Material production. Equipment. Etcétera, for the use of the organization. Aquí, fíjate que the es seguida por una vocal. Entonces, diría for the use of the organization. Entonces, the organization. Ok, vamos a leerlo. Bien, vamos a leerlo. Buy and acquire raw materials. Buy and acquire raw materials. For the use of the organization. Okay, so entonces esta sería number three, ¿verdad? Number three. And number four, marketing. Recruit, select, train employees. ¿Qué se rafa, man? Marketing, research, and identify what customers then
Want. And. Want. And. Need. Need. At. At the. The. Place. At the right place. At the right place. Yes, entonces dice, research and identify, diga. Research and identify. Todos, research and identify. Research and identify. No es identify, es identify. Identify. What customers want. What customers want. And need. And need. At the right place. The right place. At the right place. Very good. Y este era number four, ¿verdad? Yes. Luego tenemos number five, human resources management. Recruit. Recruit, select, and train. And train new employees. For the right job in the company. Entonces, esta sería recruit. 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 Todo, recruit. 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 Select and train. Select and train. Train. New employees. New employees. Employees. For the right job. For the right job in the company. Sí, entonces este sería number five, human resources. La otra sería number six. Six, yes. Entonces number six sería keep the financial records. Keep the financial records. Of transactions. Of transactions. Involving monetary. Involving monetary. Inflows and outflows. Inflows and outflows. Yes. Inflows and outflows sería de entradas y salidas de dinero. Inflows son, es lo que entra y outflows son lo que salen. Outflows, yes. Ok, we're gonna call roll. Vamos a pasar lista y nos vamos a ir a tomar un café. Yes. Vamos a ver, just a second. Ok. Segundo. Just a second. Okay, tenemos Brandon Dueñas. Okay, Cristina Beatriz. Here, teacher. Thank you. Dennis Joshua. Here, teacher. Thank you. Edwin Alfredo. Here, teacher. Thank you. Edwin Esau. I'm here, teacher. Thank you. Elizabeth Carmen. Elizabeth, no. Okay. Jill Yvonne. Okay, Henry Alfredo. Okay, Jennifer Beatriz. Here, teacher. Thank you. Jorge Alberto Lainez. Here, teacher. Thank you. José Enrique. Here, teacher. Thank you. Luis Alejandro. Here, teacher. Thank you. Manuel Eduardo Pérez Vargas. Here, teacher. Thank you. Maria Isabel Martinez. Mario Germán. I'm here. Thank you. Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you. Oscar Andres. Here.
Thank you. Victor Alejandro. Okay, Vilma Lizette. Here, teacher. Vilma. Here, teacher. Sí. Teacher. Sí, dígame. Okay. Ahora quedo un poco enfermo, es como mal de salud. Sí, 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 aquí lo tengo ya. Gracias, gracias. Gracias. Vilma Lizette. Bueno. Ok. Y Wilfredo Antonio. Here, teacher. Thank you, sir. Okay, enjoy your break. We're coming back at 9:15. A las 9:15.
Hello. Hello, teacher. Hello. Okay. Hello. How was your break? Hello, teacher. Hello. Hello. Were you able to finish your coffee, Edwin? ¿Tú pudiste terminar tu café? No, huh? Hello, teacher. No, and milk. Okay. Very good. Excellent. Okay. If I can have Edwin Esau reading number one, Jose Enrique number two, Cristina number three, and let's see. And then we have Jennifer number four, Manuel number five, and Dennis Joshua number six. Go ahead, please. Okay, mercury, research and identify what customers want and need at the right place. ¿En qué department? What department is that? ¿Qué departamento es ese? Marketing. Marketing. El suyo era number one, creo yo. Ah, perdón, me confundí ahí. Production. No, está bien, está bien. Number one, yes, hágalo, tomos. Control and supervise. Diga, number one, production. Number one, production. 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 Ajá. Number one, production. Control and supervise. Control and supervise. Control and supervise the production. 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 Workforce. Yes. And inventory. And inventory. And inventory. 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 Yes. Entonces lo va a decir así. Number one, production. Control and supervise the production workforce and inventory. Okay. Number one, production. Control and supervise the production workforce and inventory. Ok, siempre dígale a su mente que siempre que vea esta U, no es U, es A. Production. Yes. ¿Vuelva a leerlo? Number one. Number one, production. Control and supervise the production workplace and inventory. Workforce. Uh-huh. And inventory. And inventory. Yes. Uh-huh. Very good. Number two. Thank you. Number two, research and development. It's a research and development. Develop this research lesson. And development. Diga. Research and development meant develop the same new design or design new or improve existing products or processes. Processes. Yeah. Okay, entonces lo va a leer así. Number two, research and development. Developed, designed new or improved existing products or processes. Okay. Number two, research and development. Develop, design. New or improved
improve uh-huh. existing, perdón. Así está bien, existing products or processes. Okay. Very good, excellent, good job. Number three. Purchasing. And raw materials. Entonces va a decir así, number three, purchasing, buy and acquire raw materials. Purchasing. Number three. Buy. Purchasing. Number three. Purchasing. Buy and acquire raw materials, productions, equipment. 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 Etcétera, sí. Etcétera. For the use of the organization. Very good, excellent. Entonces solo nos falta acquire an equipment. Acquire raw materials, production equipment. ¿Diga? Acquire raw materials, production equipment. Okay, very good. Ahora léalo todo. Number three, purchasing. Buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Number three, purchasing. Buy and acquire raw materials, production equipment, mm-hmm. etc. for the use of the organization. Perfect, perfect. Very good. Good job, Cristina. Excellent. Number four. Number four, marketing. Research and identify what customers want and need at the right place. Okay, esta es identify. Okay. Yes. Entonces, y la otra sería marketing. Okay. Okay, entonces se va a escuchar así. Number four, marketing. Research and identify what customers want and need at the right place. Okay. Number four, marketing. Research and identify what customers want and need at the right place. Very good, excellent. Good job, Jennifer. Thank you. Next, please. Number five. Mm-hmm. Human resource management. Okay, aquí, acuérdense que esta es una J. Se dice human. Human resources management. Okay. Number five, human resources management. Recruit, select, train new employees for the right job in the company. Very good. Ahora solamente esta palabra, recruit. 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 No, recruit. Recruit. La, solo se va a ir la T y la U, la Y y la U. Esta es muda, esta es muda. Entonces, se dice recruit. Recruit. Yes. Entonces, lo va a leer. Number five, human resources management. Recruit, select, and train new employees
for the right job in the company. Okay. Number five, human resources. Resources management, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okay, ya casi llegamos. Number five, human resources management. Keep the final record of transactions. Human resources management. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okay, number five, human resource. Resources. Resources management. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Yes, very good. Yes. Okay. Cuando lea, trate de relajarse. Muy tenso está. Trate de human resources management. Se le entiende muy bien, ¿ya? Pero se le oye como forzado, como que lo habla forzado, ¿sí? Okay. De relajarse, pero se le entiende bien. No hay ningún problema. Solo es de relajamiento, relajarse, ¿ya? Okay, teachers. Very good. Excelente. Next, please. Number six. Mm-hmm. Accounting and finance. Okay. Number six, accounting and finance. Accounting and finance. Very good. Keep the financial record of transaction involving monetary inflow and outflow. Okay, very good. Entonces, va a ser number six, number six, accounting and finance. Listo, Valer, keep the financial record of transactions. Esta S tiene que escuchar. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows, lo dijo muy bien. Entonces, solo trabajemos en financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay. Accounting. Number six. Number six, accounting and finance. Very good. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Very good. Excellent. Good job, Dennis. Good job. Excellent. Okay. Entonces ya tenemos esa lectura. Mayra. Number one, José ya hizo su lectura, ¿verdad? Andrés, number two, Jorge Alberto, number three, y los demás, no veo a alguien más ahí, number three, okay. Yo también falto, teacher. Mario González, number four, sí. Igual, yo falto. Yo también, teacher. Okay, number five and number six. Okay, number one, please. Teacher, si lo puede poner en la pantalla, por favor. ¿No está en la pantalla? No, bueno, yo no lo veo. Okay. Yeah, yeah. Okay. Permítame. No lo vi. Production number one. ¿Cómo? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, sí, ¿verdad? Sí, me escucho, sí. Production control and supervisor the production workforce
and inventory. Okay. Number two. Number two. Research and development. Develop this in design. Design. Mm-hmm. Develop design. New. Mm-hmm. Develop design new or improve existing products or processes. Okay, ahora léala todo. Number two, research and development. Develop, design new or improve existing products or processes. Okay. Number two, research and development. Develop, design new or improve existing. Improve. Aquí es improve. Improve. Uh-huh. Okay, number two, research and development. Develop, design, new. New. Permítame. Okay. Perdón, voy nuevamente, lo siento. Okay. Research and development. Develop, design, new, or improve existing product or processes. Products or processes. Okay, very good. Number three, please. Number three. Purchasing. 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 Purchasing, yes. Purchasing. By an effort, raw material, production, equipment, etc. for the use of the organization. Ok, entonces sería acquire. Esta palabra sería acquire. 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 Equipment es la otra. Equipment. La otra es equipment. 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 Okay. Equipment. Ah, es perfecto, sí. Acquire la otra. Acquire, sí. Acquire es adquirir. Okay, number three. Purchasing. Number three. Acquire. Purchasing, yes. Number three, purchasing. By acquire raw materials, production, equipment, etc. for the use of the organization. Of the organization. Of the organization. Okay, very good, excellent. Number four, please. Marketing. Uh-huh. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Inventory. Okay. Very good. Number five. Number six. Say again. Accounting and finance. Okay. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Yes, ese sería inflows. No, inflows. Yeah, inflows. And outflows. Outflows, yes. Entonces, inflows serían entradas y outflows, salidas. Okay. Yeah. Very good, excelente. Good job. Teacher, number five, creo que me tocaba a mí. Pero no pude activar el micrófono. Ok, vale, léalo, por favor. Human Resources Management. Uh-huh. Arribita creo que está el
La leyenda, no lo alcanzo a ver. Human Resources Management, number five. Exacto. Eso sí no me lo puedo. Recruit. 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 Ajá, reclutar, recruit. Recruit. Select and try. Ajá. New employees for the right job ¿sí? in the company. Ok, ahora vamos a tratar de trabajar en la fluidez, ok. La pronunciación estamos bien, pero la fluidez necesitamos mejorarla. Vamos a hacer, number five, Human Resources Management. Léalo. Number five, Human Resources Management. Muy bien, estamos bien. Ahora vamos a recruit. Ahí tiene una coma. Esa tenemos que hacer una pausa. Recruit. Select and train new employees. Y ahí hace una media pausa. For the right job in the company. Ok. Recruit. Select and train new employees. For the right job in the company. Yes. Select. Es select, como que dijera selectos, pero sin la O. Select. Select, yeah. Select. Select and train new employees for the right job in the company. Select and train new employees for the right job in the company. Muy bien, ahora cambiemos, ya sale mejor la fluidez, pero ahora me está diciendo... Me equivoqué. Las dos me dice D, pero la fluidez ya la cambiamos. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Recruit, select and try new employees. For the right job in the company. Yeah, for the right job, diga. For the right job. Ahí está bien, in the company. In the company. Ahora probemos esto, for the right job in the company. For the right job in the company. Yeah, for the right job in the company. For the right job in the company. Ahí está bien. Ahora empecemos detrás. Select and train new employees for the right job in the company. Select and train new employees for the right job in the company. Okay. Select and train new employees. Select and train new employees. Ahí estamos bien. Ahora lo vamos a leer todo. Select and train new employees for the right job in the company. Select and train new employees for the right job in the company. Okay, new employees. New employees. Así se tiene que escuchar. Select and train new employees for the right job in the company. Select and train new employees for the right job in the company. Okay. Ahora vamos a recruit, select and train new employees for the right job in the company. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Ahí está muy bien. Yeah, ahí está. Está bien. Han pasado. Very good. Excelente. Sí, eso tenemos que trabajar con usted en la fluidez. Yeah. Tiene buena pronunciación, pero la fluidez es donde estamos. Se oye cortado el inglés y eso es lo que vamos a tratar de trabajar, ¿ok? Very good, good job. ¿Alguien que se me quedó de no hacer la lectura? Todo lo hicimos, ¿verdad? Ok, very good. Entonces vamos a ver information questions. ¿Se acuerdan al principio que estuvimos hablando acerca de information questions? Que teníamos el yes and no question, a ver si nos acordamos. Vamos a hacer un review. Antes de entrar en el tema, teníamos yes and no questions y las information questions. En las yes and no questions eran donde usted solo contestaba yes I do o no I don't. Yeah. Por ejemplo, decíamos do you like pupusas?
Y nosotros decíamos, yes, I do. I do. O no. No, I don't. Yes, no, comma, comma, I don't. Yeah. Pero dijimos que estas eran como preguntas cerradas, ¿verdad? Que nomás decía, le daba solo lugar a que dijera yes o no. Yes, I do o no, I don't. Entonces son unas preguntas muy como aburridas. Y aprendimos acerca de las preguntas abiertas. Y las preguntas abiertas son las que llevan las WH. Yes. Que dijimos where, when, why, who, and which. Yeah. And which. Estas eran las WH question que se llaman information question. Estas se llaman information question. Este tipo de preguntas se llaman information question. ¿Por qué? Porque estas requieren que usted dé una información. Por ejemplo, el what. El what lo usamos para adquirir información en general. Por ejemplo, si yo conozco a Andrés, le digo, what is your name? Yeah. ¿Qué es lo que quiero obtener ahí? El nombre de él. Yeah. O, what is your address? Yes. What is your home address? What is your home address? Quiero adquirir o quiero obtener la información de él. Cuando yo uso la WH question, where, ¿qué es lo que ando buscando? Preguntar algo. ¿Pero qué es lo que quiero preguntar? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que quiero saber? Where do you work? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Dónde? ¿Dónde trabajo? Quiero conocer un place, ¿ya? El lugar, ¿sí? El lugar. Entonces, quiero saber el lugar de donde esta persona trabaja o vive. Y es, entonces, si yo le pregunto, where do you work? Yes. Where do you work? Me va a decir, I work in La Constancia. I work in La Constancia, ¿sí? O si yo le pregunto, where do you live? Where do you live? Me va a decir, I live, no en La Constancia, ¿verdad? La Constancia se muere por el hígado. I live in La Unión, ¿yeah? Ya imagínense, una casa está en La Constancia. Sí. Ok. Por acá cerca vivo yo, teacher. Ok. I live in La Unión. Yes. Where do you live? Me interesa el lugar solamente, no la dirección, ¿verdad? Sino que solo el lugar donde vivo. Entonces, eso es lo que ando buscando. ¿Y when? ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Qué tipo de información busco cuando uso el when? ¿Cuándo? ¿Qué tipo de información busco? ¿Cuándo? Sí, ¿qué tipo de información? El momento. Time. Time. Ando buscando el time, ¿sí? Time. When is your birthday? Birthday. When is your birthday? Yeah. ¿Qué quiero saber? La fecha, ¿dónde es el birthday? ¿Verdad? La fecha es el tiempo. Y es my birthday is on April 25th. Yeah, my birthday is on April 25th. ¿Sí? El when es fecha, es lo que ando buscando, tiempo. Y es el why, ¿qué es lo que ando buscando? ¿Quién? No. ¿Por qué? Yeah, una reason. Yeah, una reason. Una razón. Yes. Why are you late for class? Yeah, si yo le pregunto a ustedes eso, why are you late for class? ¿Qué es lo que quiero saber yo? ¿Por qué llego tarde a clase? La razón, ¿ya? La razón, ¿ya?
¿Quieres saber la razón? Oh, I took the wrong bus. The wrong bus home. ¿Sí? Oh, me subí en el bus equivocado para la casa, teacher. Y ahí, por eso es que I'm late. ¿Sí? Entonces, una razón. Cuando le pregunten el why a ustedes, no vayan a pensar que los quieren regañar o algo, sino lo que quieren saber es una razón por la cual usted no hizo lo que tenía que hacer. Y el who es cuando yo necesito saber acerca de alguna persona. ¿Ya? Who is your friend? ¿Ya? Friend. Who is your friend? ¿Ya? Who is your friend? Entonces, quiero saber... Y es, ¿quién es tu amigo? Sí, acerca a la persona, ¿verdad? Y entonces, el who lo uso para eso. Y el which lo uso para opciones. Options. Esto lo uso para options. Por ejemplo, we have pizza and hamburgers. Hamburgers. Which do you want? Which do you want? ¿Sí? Entonces, which lo usamos para options, cuando tenemos opciones, donde hacer uso. We have pizza and hamburgers. Which do you want? O en el caso de los que les gusta tomar, we have a Pilsen and Budweiser. Which one do you want? Manuel, nomás dije Budweiser, dice, esa quiero yo. Teacher. Lo café, teacher. Okay. Está bien, sí. Café. Teacher, café sería which one, uh-huh. O así como está escrito. Como le estoy usando aquí el one. Which do you want? Así. Yeah. Uh-huh. Which do you want? Yes. Which one? Una consulta. Solo el significado de which, ¿qué es? Which? ¿Cuál? Which, okay. Es el cual. Ajá. Uh-huh. ¿Cuál? Y el one, en este caso lo estoy usando aquí como un pronombre. Como un pronombre. Yeah. El one quiere decir hamburguesa o pizza. Sí. Which one? ¿Cuál de ellas quieres? Which one do you want? Yeah. Entonces, ¿cuál de ellas quieres? Which. ¿Cuál? Eso quiere decir which. Ajá. Esto quiere decir cuál. ¿Cuál? ¿Cuál quieres? Yes. Entonces, por eso se llaman information question. Porque siempre van a requerir que usted dé una información cuando le hagan una pregunta. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Ok, entonces hemos aprendido dos cosas. Aprendido cómo decir I, yes, en plural, singular, y hemos aprendido las information questions, de qué se tratan ellas. Ahí vamos a ver lo que el libro quiere que nosotros hagamos. En este libro tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas y tenemos la respuesta. Vea, la respuesta es, acuérdense que en la palabra answer, la W es muda, ¿sí? Y solo se dice answer, answers. En este caso sería answers. Y esta sería information questions and answers. Vamos a tener a señorita Beatriz, que me lea la primera, pregunta y respuesta. Señorita Mayra, pregunta y respuesta. Caballero Manuel Eduardo, pregunta y respuesta, la tercera. El caballero Andrés, pregunta y respuesta, la cuarta. Y Edwin Esaú Galdames, pregunta y respuesta, la quinta. Por favor. Ya, comienzo. Sí, señorita Beatriz, gracias. What do I do? Uh-huh.
I supervise the production's workforce. Yeah, workforce es el personal, ¿sí? O la mano de obra, ¿sí? Workforce es la mano de obra o el personal. Entonces, siempre que usted tiene una palabra en inglés que termine en E, usted elimina la E, no la pronuncia. Y pronuncia la última consonante, que en este caso es una S, ¿ya? Y la vocal que quedó, la pronuncia como una vocal larga, que es el I, el nombre de ella. Entonces sería supervise. I supervise the production workforce. Digamos, what do? I supervise the production workforce. What do? I supervise the production workforce. Very good, excellent, good job. Excellent, number two. Where do you work? I work in the accounting department. Okay, entonces aquí estamos, no estamos aplicando las reglas que hemos aprendido. La primera es, las finalizaciones de las palabras tengo que pronunciarlas bien correctas para que se me entienda la palabra que estoy haciendo. Si yo digo word, no se me escucha el sonido de la k, ¿ya? Entonces tengo que decir, where do you work? Where do you work? Where do you work? Muy bien. Ahora, la otra, ya que corregimos esa, ahora vamos a ver estas dos palabras. Esta es un artículo que es precedido por una palabra que empieza con un sonido de vocal. ¿Cómo tengo que pronunciar este cuando la palabra empieza con un sonido de vocal? ¿The or da? The. The, yes. Entonces diría, I work in the accounting department. Okay. I work in. No, la work, la K. I work in the accounting department. 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 Muy bien. Ahora léalo todo junto. Where do you work? I work in the accounting department. Where do you work? I work in the accounting department. Very good. Excellent. Good job. Next, please. When do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. Okay. Estamos bien en la fluidez, estamos bien en la pronunciación. Ahora tenemos que darle como meaning a lo que estamos diciendo. Tenemos que convencer a la persona que estamos. Esta es una pregunta. Entonces dice, when do we go to meetings? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a las reuniones? When do we go to meetings? Y luego la contestación sería, we go to meetings 2 times a week. Leámoslo así. When do we go to meetings? Ahí está. Mm-hmm. We go to meetings 2 times a week. Yeah, we go to meetings 2 times a week. Yes. Relájese. Okay, teacher. Yeah, we go to meetings 2 times a week. Very good, excelente. Tiene buena pronunciación. Relájese para que se le oiga como que no está alguien atrás de usted con una pistola así. Habla. Yes, no. Okay, number four. How do they plan the marketing? They investigate the customer needs. Okay, esta tiene apóstrofe. Entonces tiene que escucharse customer's needs. Customers' needs. Yes. How did they plan the marketing? They investigate the customers' needs. Vamos a ver. How did they plan the marketing?
Da, da. Esta no es de, da. Da. Margarines. Da, investigate. They investigate the customers' needs. Muy bien. Léela ahora así. How do they plan the marketing? They investigate the customers' needs. Very good. Excellent. Good job. Okay, next, please. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. ¿Qué pasó, Yasu? Yes. Okay. Ahora vamos a ver. Esta palabra es breakfast. 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 Sí, no es breakfast, ¿sí? Es breakfast. Entonces, esta es muda. Y se dice breakfast. La otra es esta, es un 8. Se tiene que escuchar la T al final. 8. Y esta es una A y esta es una M. Entonces se va a escuchar. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Yes. I take breakfast at 8 a.m. 8 a.m. Mm-hmm. 8 a.m. Muy bien. Ahora dígalo. I take breakfast at 8 a.m. I take breakfast at 8 a.m. At 8 a.m. At 8 a.m. Yes, at 8 a.m. Very good. Okay. Ahora, estas create question based on the answer. Esta me la van a traer mañana, ¿ok? Usted, basado en la pregunta, usted va a hacer la respuesta, usted va a hacer la pregunta. Por ejemplo, la primera dice, I have to write a report about the production every Friday. Yes. Usted hace la pregunta. ¿Cómo va a hacer la pregunta? Usando el what, where, who, why, and which, o which, ¿verdad? Así va a ser usted la pregunta y mañana que tengamos la clase me la entrega, ¿ok? Eso es lo que les va a quedar de tarea para mañana. ¿Estamos bien? Ok, teacher. Ok, very good. Vamos a pasar lista y nos vamos. Ok, vamos a ver. Brandon, Adrián Dueñas. Cristina Beatriz Rivera. Good night, teacher. Good night. Dennis Joshua Cardona. Good night, teacher. Good night, sir. Edwin Alfredo Bonilla. Good night, teacher. Good night. Edwin Esaú Galdames. Good night, teacher. Good night. Elizabeth del Carmen Vázquez. Gil Yvonne Mengíbar. Okay. Henry Alfredo Jaime. Jennifer Beatriz Mejía. Here, teacher, good night. Good night. Jorge Alberto Laínez Díaz. Hey, good night, teacher. Good night. José Enrique Amaya Domínguez. Good night, teacher. Good night. Luis Alejandro Guzmán Alfonso. Good night, teacher. Le toca quedarse, Luis. Okay. Okay. Manuel Eduardo Pérez Vargas. Mm-hmm. Good night, teacher. Good night. María Isabel Martínez. Mario Germán González Burgos. Mayra thank Isabel you. Recinos. Good night, teacher. Okay. Good night, Mayra. Oscar Andrés Hernández. Good night, teacher. Good night, Víctor Alejandro Ávila.
Good night, teacher. Good night, Victor. Vilma, Lizeth Campos. Y Wilfredo Antonio Artiga Quintanilla. Wilfredo. Okay. Very good. Okay. Excellent. Teacher, no sé si me anotó a mí. Si me escucha. Mario. Sí. Mario González. Sí, Mario González. Sí, parece que sí, se me contestaste a última hora, sí. Ahí está. Ok. Ok. Good night. Ok. Y luego tenemos Mayra, Alejandro. Hello, Mr. Goodman. How are you? Hello, I'm fine. Excelente. No te habías quedado tú, ¿verdad? No, es la primera vez. Ok, y dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en la clase? Bien, bastante bien. Solamente que, o sea, ay, solamente, como que me desespero un poco en el hecho de que quisiera como aprender más más rápido, pero no tanto por el ritmo de la clase, sino también por mi facilidad más de aprender. Pero fíjate que yo he notado que tienes una buena habilidad. Tienes la capacidad de poder hacerlo, pero he notado que no tienes la motivación para desarrollarte en esta clase. Porque tú eres uno de maestros, ve a las personas y le ve las habilidades que tiene. Yo veo que tú, o sea, tienes buenas habilidades, tienes buen vocabulario, tienes buena pronunciación, pero estás un poco desmotivado y no sé por qué es que estás desmotivado. Y quisiera saber. Es que básicamente porque, o sea, como le había mencionado al principio cuando nos presentamos, no es el primer curso que tomo. Si en sí, al principio a mí me costaba, pero como estuve ya en varios cursos, en el más que llegué fue el módulo 4, y bueno, ya iba a pasar a inglés intermedio, pero por tema de tiempo, ya no pude continuar, seguir estudiando, y pasó bastante tiempo hasta que pude retomar esta oportunidad de poder seguir estudiando. Hay bastantes cosas que no las recuerdo y otras que solo medio necesito escucharlas para captarlas y recordar, pero eso como es aquello de volver a empezar, pero igual, o sea, yo sé que tengo que, pero eso es como repetir los ciclos, yo podría decir, es lo que me como no me desmotiva, pero como que me frustra un tanto el hecho de que en otro tiempo ya estuviera salido, quizás hasta ya estuviera en un trabajo full inglés. Sí, pero eso es lo que quiero aconsejarte, vea. Nosotros como maestros, si yo viera, o sea, que te desarrollas tú en la clase y eres el primero en que, mire, teacher, yo lo hago, y cuando te toca a ti hacerlo, lo haces de una forma, entonces yo como maestro, daría yo mi reporte y decir, Alejandro Guzmán no está para este nivel. Sí, cámbienlo para un nivel más avanzado, cámbienlo para otro nivel. Posiblemente te movieras unos 3 meses más o 4 meses, dependiendo de tu desempeño. Pero si tú escoges no participar y no enseñar lo que tú sabes, entonces uno no puede recomendar, no puede hacer recomendaciones aunque vea, ¿verdad? Porque yo puedo ver tus habilidades y cuando tú lees, yo noto que tienes más capacidad, o sea, no estás en el nivel que deberías de estar registrado, pero tampoco yo puedo recomendar si yo no veo, o sea, yo te estaría recomendando a otro nivel sin saber cuáles son tus capacidades, podría arruinarte tu carrera, o sea, que te mande a un nivel más avanzado y luego ahí diga, no, esto ya está muy avanzado. Yo estoy dando estoy dando niveles intermedios en la mañana y sí, ahí quedarías tú bien, o sea, porque ahí ya son proyectos, ya es otro, ya nos estamos enseñando esto que estamos enseñando aquí, algo básico, son otros proyectos donde ya das presentaciones. Se te dejan, por ejemplo, ahorita estamos viendo acerca de cómo hacer nuevos menús en restaurantes,
ya no estamos hablando de departamentos de una compañía, sino que ya los estudiantes están desarrollando temas. Ellos ya están hablando, están dando sus presentaciones, cómo presentarse, cómo presentar el tema, cómo desarrollar un tema, un tópico, cómo usar quantifiers, cómo usar un montón de cosas. Y yo creo que ahí estarías tú bien, o sea, estarías ocupadísimo. Pero vuelvo a repetir, si nunca enseñas lo que sabes, no vas a pasar de ahí, aunque tú te frustres, ¿ya? Es que, pues qué frustrante, o sea, llegar a un nivel donde yo sé que puedo más, puedo dar más, y que estar en ese nivel es frustrante, o sea, sentiría yo como una pérdida de tiempo que yo he hecho, ¿verdad? He cursado otras clases y estar otra vez al nivel básico otra vez, y no vas a salir de ahí mientras no levantes la mano tú, y te levantes y empieces, te sacudes el polvo y empiezas a hey, vamos. Que los maestros, si yo no soy tu maestro en otro nivel, que te vea, o sea, que te vea que hey, sí, vamos, 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 hey, teacher, exigir al maestro, hey, teacher, mire esto y esto, lo otro, esto, lo otro, esto, esto, yo lo hago, siempre ir adelante para que demuestres lo que sabes y te van a ir moviendo de nivel a nivel, así, de nivel a nivel, al menos que tú quieras estar con tus compañeros, esa es otra cosa también. Que tú te sientas bien con los compañeros. Ah, sí, estamos, vacilamos ahí en la clase y no. Pero si lo que quieres es avanzar, tienes que hacer un extra esfuerzo. Enseñarle al maestro que sí tienes la capacidad tú para estar en otro nivel. Para que ese maestro haga las recomendaciones. Nosotros podemos hacer recomendaciones. Decir, mire, este alumno está en un nivel equivocado. Lo mismo he hecho yo en niveles avanzados, donde tengo alumnos que no saben las estructuras todavía de un nivel básico. Entonces uno dice, mire, este alumno no está capacitado para estar aquí. Tiene que estar en un nivel más básico, ¿ya? Y lo mismo puede pasar contigo, que uno recomiende que te muevan a otro nivel más alto para que te sientas bien y en realidad avances, porque eso es lo que se busca, que tú avances, ¿verdad? Pero si te están dando cosas que ya sabes, entonces es como que, no, es como que yo me sentiría lo mismo también. Entonces por eso quería hablar contigo de que yo he visto tus habilidades, pero no las quieres desarrollar. O sea, no quieres brillar. Cuando es tiempo de brillar tuyo, no brillas, ¿ya? Y tienes para dar, pero no quieres. Hay dos cosas bien importantes en el aprendizaje. Uno es no tener la habilidad para hacer algo. Y otro es tener la habilidad y no querer hacerlo. Y tú estás en ese lado, que tienes la habilidad, pero no quieres hacerlo, no tienes la motivación para hacerlo. Y tienes que cambiar esa actitud si quieres salir de ahí, ¿verdad? Si quieres salir y avanzar rápidamente en tu proceso de aprendizaje. Porque si vas a estar haciendo lo mismo otra vez, no tiene sentido. Te vas a aburrir y te vas a salir de esto. Y sería una lástima que te saliera en vez de subir más rápido al nivel donde quieres estar. Porque sí, tú estás ya para un nivel intermedio, ¿ya? Donde ya tienes que estar produciendo, ya produciendo lo que sabes. Ya empezar a hacer tus propios escritos, hacer tus propias presentaciones, tu propio speech. Ya necesitas poco instrucción y más trabajo. Eso es lo que quieres, estar más activo. Sí, pero... Entonces, esa es mi recomendación para ti, Alejandro Guzmán, que enseñes lo que sabes para que salgas de aquí. Si no, vas a ir al segundo módulo, tercer módulo, y te vas a salir del programa. Y es un programa muy bueno, pero si lo sabes usar, si no... Aprovechar, sí, correcto. Ok, ya un poquito más el tiempo, Alejandro. Gracias por el tiempo. Thank you for your time. And I see you tomorrow. Y lo que voy a tratar es contigo, solo voy a hablar inglés, no te voy a hablar español, ¿ya? Solo vamos a... Y tú, no me hables inglés, no me hables español. Háblame puro inglés, aunque no lo hables bien, aunque no sepa lo que... Pero aviéntame lo que sabes para que salgas de ahí de ese como te has... Como te has estancado, ¿ya? Te has estancado. Hay que salir de ese estancamiento
y vamos a hablar puro inglés contigo, ¿ya? Cuando me toque hablar contigo o cuando me refiero a ti, te voy a hablar puro inglés, y si me hablas español, te voy a decir, I'm sorry, yeah, I'm sorry, para forzarte a que, yeah, te motive. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, have a good night, Alejandro, and I see you tomorrow in class, ¿ok? Ok, see you. Ok, bye-bye.